Y entonces venimos a hacer la entrega de una ayuda de parte de un amigo seguidor de la página, Marcos Elías Velázquez. Él les envía 500 quetzales. Encontramos estas plantas, hoja de pamash, no, ¿cómo se llama esto? Hoja de sal para los tamales, ya para la Navidad. ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Espero que tengan un bonito día o que la estén pasando bien en el momento que van a ver este video. Vamos rumbo en búsqueda de la niña Anaomi, la niña huérfana, la que vive con su abuelita y un hermano menor de edad también. Vamos a ver si, pero apenas vamos aquí en este camino de adoquín, pero luego vamos a entrar a un camino de terracería. Así que acompáñenos hasta el final. Bueno, empezamos el camino de donde hay unas piedrecitas. Por eso no quise venirme en carro. Quisimos caminar un poco. Vamos allá, les decía que vamos en búsqueda de la niña Naomi, la niña huérfana, la que de los videos atrás que hemos estado ahí subiendo con su abuelita. Y vamos a llevarle una ayuda. Llevamos una ayuda para ella y su abuelita de parte de un seguidor de la página Chapín RK en Facebook. Y también creo que es suscriptor también del canal. Así que vamos rumbo hacia allá con Anaomi. Por aquí seguimos, vamos rumbo a entregar una ayuda hasta por acá el rincón de estos cantones, por acá en Santo Domingo, Suchitepéquez, por la ladrillera le llaman. A ver si encontramos a Naomi, la niña huérfana, y a su abuelita, a ver si la encontramos. Estamos. ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales. Pues les cuento que ya casi llegamos a la casa de donde vive la abuelita de Anaomi, la niña que pues en un video por ahí ustedes vieron atrás. Ya vamos llegando, ¿eh? Estamos agarrando una talanquera, le dicen esto acá, eso de acá y uno de cruza. Eso se ve muy común por acá. Por acá tienen un marranito, mire, bien bonito este marranito y está ya bueno para el destace. Pues ya estamos aquí en la casa de la abuelita de Anaomi. Bueno, amigos y seguidores de la página Chapín RK y del canal de YouTube Chapín RK Aventuras y Más, fíjense que ya llegamos aquí a la casa de Anaomi y de la abuelita Elsa. Y pues nos dio permiso para que grabáramos para acá, pues aquí adentro, ¿verdad? Y entonces el propósito de estar acá y trayéndole este video es de que venimos a entregar una ayuda. Y entonces venimos a hacer la entrega de una ayuda económica de parte de un amigo seguidor de la página, Marcos Elías Velázquez. Él les envía 500 quetzales. Ok, entonces venimos hasta acá y pues qué bueno que las encontramos, ¿verdad? Y entonces venimos pues por parte de él, que él fue conmovido su corazón y pues nació de su corazón mandarles una ayuda de 500 quetzales para que ustedes se puedan beneficiar en ayudarse en algo a sus necesidades. Entonces, por la cual estamos grabando este video y pues le vamos a hacer entrega de este dinero. Bueno,
Pues quiero hacer entrega de estos 500 quetzales que mandó Marcos Velázquez, un seguidor de la página, y Dios tocó el corazón de él, y por lo cual él quiso sembrar, bendecir a Naomi, que es una niña que quedó huérfana, ¿verdad?, junto con su hermano, que por ahí vemos que llegó su hermano, y la abuelita que está a cargo de ella, ¿verdad?, que ustedes vieron el video anterior, que subimos ahí al canal y a la página. Entonces, Marcos Velázquez es un amigo que está en Estados Unidos, vio el video y dijo, yo quiero bendecirlos, así que voy a entregarle a usted, doña Elsa. Muchas gracias, que Dios se multiplique, que Dios te conceda trabajo, que Dios la ayude y Dios que les bendiga con ese trabajo, porque no más el dinero también, una casa, pero ni siquiera ni un pasado. Aquí la cámara, ¿no? Porque en la casa no gana nada uno, pero pasando los días, pasando la noche, uno solamente la bendición de Dios, como nos concede una noche pilingüe, una libre frijol, una libre de arroz. Pasamos todos los días con los niños. Uh-huh. Entonces, huevo. Ajá. Entonces lo quiero hacer entrega de estos 500 quetzales, lo voy a contar de repente si me trae. Sí. Bueno, aquí tienen 100 quetzales, 200 quetzales, 300 quetzales, 400 quetzales y 500 quetzales. Ahí está, ese. Gracias a Marcos, ¿cuál es tu nombre? Agradecemos, que Dios te le bendiga. ¿Eh? Marcos Velázquez, ¿no? Dios te lo bendiga donde se encuentre, donde trabaja, y en su camino, cruzando calles, transportando bus, donde van sus trabajos. Que Dios te les bendiga, Dios que lo acompañe, y Dios multiplique todo lo que es, que no falta, también sus alimentos de ellos, sus posadas, porque el dinero no nos te recoge nada. No, la lucha, porque lucha, según se consigue. Y si hay trabajo, también se consigue el dinero. Y si no hay, uno tiene que esperar el poder de Dios que les recoge. Les agradezco mucho. Y Dios que tenga misericordia sobre ellos, que les cuide, que los defienda, libre allá. Y Dios acompañe a ustedes también, luchando por la vida también. Medios, personas, cuerpos, ayuda. Los más necesitados también, todo. Así es. Usted luche por ellos. ¿Qué dice Dios, Naomi? Ten compasión sobre ustedes, Dios también, que les cuide. Gracias, gracias. En todo camino, en todo pueblo, en todo lugar, Dios acompañe, los bendiga. Sí, nosotros, yo en mi canal y en mi los página. Los ángeles del cielo que les acampan sus lados, Dios que limpie sus caminos, por su poder, bendición, todo poder. Entonces nosotros en mi canal lo usamos de puente de bendición, ¿verdad? Gracias a las personas que están confiando en uno. En mi canal y mi persona, más que todo, estamos ahí a la disponibilidad si quieren bendecir a otras familias o incluso a ellas. ¿Y qué nos cuenta, qué nos dice a Naomi? ¿Cómo te sentís al recibir esta bendición de parte de nuestro amigo Marcos? Bendecido, por gracias a Dios, porque el dinero, como ha dicho mi abuela, el dinero no es tan fácil de encontrarlo. El dinero cuesta ganar para tener su pan cada día. Que Dios lo bendiga y lo multiplique en grande, y espero que nunca tenga otro corazón más y que siga bendiciendo a los más necesitados. Así es. Ahí están las palabras de Naomi. Y como ustedes pueden ver, fíjense que también ella nos dio permiso. Sí, también. Sí. Uh-huh. Y yo también no lo olvides a él, porque Dios es el dueño de la vida, que lo guíe, que lo acompañe donde quiera. Y pues como ustedes pueden ver, aquí viven ellos en esta casa, pero esta casa me están explicando que ellos pagan 300 de renta, no es de ellos acá. Ya tienen tiempo de estar viviendo acá y solo tienen una cama, donde ellas dos duermen y no tienen ropero, no tienen dónde guardar su ropa, porque ahí tienen ellas sus ropas en nada, nos dio permiso, ¿verdad? Que nos buscáramos, porque si ustedes, los que van a ver este video,
ya sea en la página de Facebook o en el canal de YouTube, quieran bendecir, quieran, alguien que se quiera unir a esta causa, a esta necesidad de Naomi, que la mamá hace 9 meses murió la mamá. Aquí está la foto de ella, ¿verdad? Tenía 32 años, ¿verdad, papá? Sí, tiene 32. 31 años. No tienen dónde guardar su ropa. Ahí tienen ellas han colgado su ropa. Entonces necesitan un surroperito. Incluso el video, ustedes ven los que van a ver este video, pues quieran apoyar a Naomi y su abuelita, pues será bienvenido. Confíen en mi persona, ¿verdad? En Dios y en mí, porque pues son una persona transparente y también para entregar las cosas, ¿verdad? Y estamos ahí a la orden. Y la verdad, que Dios bendiga a Marcos, mucho lo bendiga, que Dios lo guarde, como ya escucharon las palabras de Dios. Que lo cuide, porque solamente Dios es el abogado de nuestras vidas, les dirigen donde quieren, donde trabajan. Así es. Dios que les concede más trabajo. Así que muchas gracias, y gracias por ver el video también. Y gracias, y compartan este video para poder llegar a tocar corazones. A tocar más corazones y no solo bendecir. Si ustedes quieren seguir apoyando a esta niña y a su abuelita, pues serán bienvenidos su ayuda, su aporte, y Dios se los multiplicará.